Seminario web tanto ayer como hoy, con su escaso tiempo. Sin más, quisiera comenzar esta breve presentación también agradeciendo a todos los asistentes la magnífica respuesta que habéis dado a la convocatoria de este seminario web del Instituto de Emprendimiento Avanzado. Es, sin duda, una de las que más seguimiento y participantes está teniendo. Está claro que nuestro ponente de hoy despierta gran interés. Quisiera dar las gracias especialmente a don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, por su presencia, por cedernos parte de su escaso tiempo para participar en esta masterclass del Instituto de Emprendimiento Avanzado que realizamos dentro de la campaña de recursos online, ofreciendo formación en abierto para emprendedores en estos momentos tan difíciles. Es un honor para nuestro Instituto de Emprendimiento Avanzado poder contar con usted. Don José Luis Martínez Almeida es un político que, pese a su discreción, es protagonista del momento que vivimos. Alguien que no necesita presentación. Una persona que con su juventud es ya alcalde de Madrid, de la capital de España, y uno de los políticos mejor valorados del momento. Y que hoy nos acompaña para hablar sobre el plan que tiene el Ayuntamiento de Madrid para reactivar el tejido productivo de la ciudad y de las medidas que se van a llevar a cabo para incentivar el reemprendimiento, entendido como la reactivación comercial de las decenas de miles de pequeños y medianos comerciantes que tiene la ciudad, tras superar los peores momentos de esta crisis sanitaria. Nos acompañará también en la conversación posterior Ana López Moniz, doña Ana López Moniz, notario de Madrid y miembro del equipo directivo y del Consejo Asesor del Instituto de Emprendimiento Avanzado, a la que agradezco su presencia hoy aquí y su inestimable colaboración con el Instituto. No me extiendo más porque sé que estáis deseando escuchar a nuestro ponente y le voy a pasar la palabra para que explique estas acciones que van a ayudar a reactivar la economía comercial de nuestra ciudad. Alcalde, tiene la palabra. Muy buenas tardes a todos y especialmente agradecer al Instituto de Emprendimiento Avanzado que haya tenido el detalle de acordarse de mí para poder estar con vosotros esta tarde, así como liberar al Instituto de toda culpa respecto de la suspensión de ayer, porque fue sin lugar a dudas por culpa mía, ¿no? Por mi imprevisión y porque voy tan ajustado de tiempo que al final no pudimos conectarnos por unos problemas técnicos que tuve yo en mi casa, ¿no? Entonces, el problema es mío, desde luego, del Instituto, y agradecer a Juan Claudio y a Ana que hayan tenido el detalle de permitirme repetir la invitación y de poder dirigirme y poder establecer este contacto con todos vosotros. Y poder hablar en una primera intervención de inicio, sin perjuicio de las preguntas, luego todas las que queráis plantear, por supuesto, de cuáles son las perspectivas de la ciudad de Madrid en este momento, para lo cual hay que partir necesariamente de la situación en la que nos encontramos. Creo que podemos decir con cierta cautela, pero con realismo, que hemos pasado lo peor de la pandemia. En estos momentos, desde el punto de vista sanitario, que esa famosa curva que parecía que nunca se aplanaba, ya se ha aplanado, ya es una curva claramente descendente y, por tanto, que estamos en condiciones de poder pasar de la famosa fase cero a la no menos famosa fase uno. Esto quiere decir que tenemos ya la capacidad de empezar a reactivar la economía de la ciudad de Madrid, que tenemos que empezar a reactivar a la propia ciudad. Esta mañana he tenido una reunión con la presidenta, con Isabel Díaz Ayuso, en la cual hemos establecido un poco cuáles debían ser los protocolos para que Madrid pudiera acceder con la suficiente seguridad a la fase 1. Y precisamente han presentado hoy mismo, creo por la tarde, la petición con todos los documentos ante el Gobierno de la Nación y esperemos que efectivamente podamos acceder a esa fase 1. Lo tenemos que hacer porque, como digo, creo que en este momento podemos combinar la cuestión de la garantía sanitaria con la necesaria reactivación. Es un error de base partir de la premisa de que el tema sanitario y el tema económico son contradictorios, de que no se puede hablar del tema económico mientras no esté completamente resuelto el tema sanitario, porque las consecuencias que en el ámbito económico y social pueden derivar de esta pandemia se pueden calificar de devastadoras como no sepamos afrontarlas con rapidez, con determinación y con eficacia. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista sanitario, como digo, creo que lo primero que tenemos que concienciarnos es que vamos a tener que aprender a convivir con el coronavirus, que nadie diga
que mientras no haya una vacuna, mientras no haya en su caso un tratamiento, el coronavirus va a seguir presente y por tanto que lo que tenemos que hacer es aprender a convivir y a tomar las medidas de seguridad, las medidas de higiene, las medidas de distanciamiento social que sean necesarias para poder abordar esa reactivación con las debidas condiciones de seguridad, lo cual no quiere decir que en algún momento dado no se pueda producir algún rebrote, pero estaremos en mejores condiciones, sin lugar a dudas, de poder acometer esa situación porque ya tenemos un conocimiento previo, ya tenemos una asistencia sanitaria, unos mecanismos de prevención que nos lo van a permitir y, por otra parte, una concienciación personal de cuáles son las medidas de higiene y seguridad con la cual modificaremos posiblemente nuestras conductas y nuestros hábitos, pero que es obligado a la vista de la situación por la que hemos tenido que atravesar. A partir de ahí, nosotros desde luego tenemos claro que tenemos que abordar esa emergencia económica y social. Y si me permitís, fuimos la primera administración que así lo entendió el 12 de marzo, es decir, cuando todavía no se había declarado el estado de alarma. En el Ayuntamiento de Madrid celebramos una junta de gobierno en la que ya acordamos una serie de medidas económicas que creíamos que en aquel momento eran extraordinariamente importantes en un doble ámbito. En primer lugar, con carácter simbólico. Nosotros no somos la administración con mayores competencias ni que más puede influir en la vida económica, pero sí tenemos un carácter simbólico como Ayuntamiento de Madrid. Por eso queríamos lanzar también una primera advertencia de que efectivamente había que afrontar la pandemia, pero también había que tener en cuenta que la crisis económica no se podía dejar para el día después, que la crisis económica se tenía que afrontar también desde ese momento, y aplicamos un paquete de bonificaciones de incentivos fiscales, fundamentalmente a los sectores que en aquel momento considerábamos que más se iban a ver afectados como consecuencia de la pandemia y del previsible confinamiento que todavía no se había acordado, pero que ya estaba en boca de todo el mundo y que parecía previsible. Y luego adoptamos también una serie de medidas en el Ayuntamiento que creo que son medidas que también fueron pioneras y que en este momento han llegado para quedarse en cierta medida, valga la redundancia, como puede ser la cuestión del teletrabajo, que creo que nos beneficia a todos considerablemente, además, desde muy diferentes perspectivas. Y fuimos la primera administración que también acordamos el teletrabajo, si se permite, forzoso para todo aquel personal que no considerábamos esencial, que tuviera un carácter presencial, fundamentalmente que tuviera que estar en las calles de Madrid en los días, en las semanas y en los meses que hemos pasado. Ese paquete ya ha sido aprobado definitivamente en Junta de Gobierno, después de toda la tramitación administrativa, que sabemos que es larga y compleja, y esperamos además que se apruebe en el pleno de finales de mayo, que se va a celebrar. Es un paquete que se ha quedado corto, las cosas como son. Yo creo que las administraciones, si algo tenemos que aprender de esta lección, es que las decisiones que tomamos tienen que ser objeto de reevaluación continua. Tenemos que tomar decisiones nuevamente para, en su caso, confirmar las tomadas, rectificarlas o incluso no tener problemas en asumir la autocrítica y retirar algunas decisiones que creíamos que eran adecuadas, pero que no se han revelado eficaces. Nosotros ahora entendemos que queríamos dar un paso más allá en ese paquete de medidas económicas, pero es una cuestión que ya no depende tanto de nosotros, sino del Gobierno de la Nación. En este punto tiene que autorizarnos el uso completo de nuestra capacidad financiera y de nuestra capacidad presupuestaria, porque en eso estamos limitados por la normativa estatal, y espero que desde luego el Gobierno de la Nación tenga la sensibilidad necesaria para entender que ese dinero debe estar en estos momentos desde luego en la calle para reactivar la economía y afrontar la emergencia social. Afrontamos también, aprobamos un segundo paquete de medidas dirigidos específicamente a los autónomos, a los emprendedores en la ciudad de Madrid, donde iban básicamente a reforzar líneas de avales que se pudieran dar desde el Ayuntamiento de Madrid, pero también a sectores específicos como podía ser el comercio, como podían ser los mercadillos también en la ciudad de Madrid. Y por otra parte, hemos trabajado intensamente en todo el ámbito de lo que debe ser la desescalada, terminamos lo que hay ahora, para afrontar la fase 1 y subsiguientes fases en relación, por ejemplo, con sectores como el comercio, la hostelería o la restauración, que cumplen dos funciones básicas en estos momentos. La primera función, obviamente, tiene un carácter económico y, por tanto, que se reactive el consumo, que se pueda volver a levantar la persiana, que la gente tenga modo y manera de poder ganarse la vida a través de sus negocios, a través también del pequeño y mediano comercio que hay en la ciudad de Madrid, que es fundamental para mantener también nuestro tejido social y ese concepto de barrio que todavía tenemos en muchas zonas de Madrid. Pero, en segundo lugar, también desde el punto de vista anímico, es extraordinariamente importante que una ciudad como Madrid, a la que nos gusta estar en la calle, que nos gusta disfrutar los 7 días, las 24 horas del día, que nos gusta tener un trato social, tengamos la capacidad poco a poco, aunque sea de distinta manera, de distinta forma, pero sin embargo de ir recuperando esa ciudad que todos recordamos, que todos añoramos y que estoy convencido de que tendremos, de una u otra manera, pero tendremos. Pero ahí también juegan un papel fundamental lo que es el comercio, lo que son la restauración, lo que es la hostelería o lo que es el propio sector turístico, donde también
he mantenido ya reuniones con la patronal de los hoteleros, por ejemplo, que está francamente preocupada por la situación que hay, por medidas que a mi juicio son improvisadas, como decir que cualquier persona que visita España va a tener que tener una cuarentena de 14 días. Adiós, si esto se aplica a las pocas posibilidades de que pueda haber un cierto tránsito de turistas internacionales. Ya sabemos que era un objetivo muy complicado de perseguir a corto plazo, pero tampoco hay que poner mayores trabas de las necesarias para poder conseguirlo. Y también, como ayer tuve ya la ocasión de estar reunido tanto con CEIM como con los sindicatos mayoritarios, comisiones obreras y UGT, precisamente para abordar toda la recuperación socioeconómica. Porque la segunda cuestión que nos preocupa fundamentalmente en este momento es el tema de la emergencia social. Las cifras y los datos que estamos manejando en el ayuntamiento son particularmente graves. Hay personas en estos momentos que están acudiendo a los servicios sociales del ayuntamiento que nunca hubiéramos calificado como personas en situación de vulnerabilidad, si me apuráis, hace apenas 2 meses, y a los que también tenemos que serles capaces de dar las respuestas adecuadas. Para poder hacer esta desescalada, para poder hacer esta reactivación, nosotros en el ayuntamiento estamos trabajando sobre un eje que creo que es el que debemos pivotar en todo momento, que es la seguridad. La seguridad tanto objetiva y, por tanto, establecer todas las medidas de precaución necesarias que se puedan minimizar los riesgos de contagio. No digo eliminar, porque tampoco conviene dar mensajes confusos. Es muy complicado decir que vamos a poder eliminar cualquier posibilidad de contagio, pero sí minimizar todos los riesgos de contagio que se pudieran producir en la ciudad de Madrid. Y en segundo lugar, también muy importante incidir en la seguridad subjetiva y, por tanto, en la seguridad que todos y cada uno de nosotros nos podamos creer, todos y cada uno de los que vivimos en la ciudad de Madrid, todos y cada uno de los turistas nacionales y, en un segundo término, todos y cada uno de los turistas internacionales que vengan a la ciudad de Madrid. Por tanto, crear esas condiciones en las que uno, si no tiene la certeza, sí tiene la seguridad de que Madrid es una ciudad segura, de que Madrid es una ciudad de la que se puede volver a disfrutar, que Madrid es una ciudad que se vuelve a poder patear, que se puede volver a vivir en la calle, que se puede volver a visitar, que se pueden abrir los comercios sin ningún tipo de problema, las medianas, las pequeñas o las grandes superficies, y crear esa sensación de seguridad subjetiva es tan importante como poner todas las condiciones para la seguridad objetiva. Y para nosotros, otro eje esencial es la colaboración público-privada, es decir, aquí no hay distinciones, aquí solo se tiene que quedar fuera el que no quiera colaborar, el que no quiera arrimar el hombro. Aquí no caben mensajes de estigmatización de absolutamente nadie, no caben mensajes de estigmatización de empresarios, de autónomos, de emprendedores. No se quieren aprovechar de la crisis, como desafortunadamente se dijo desde el Gobierno de la Nación en un primer momento, pero lo que hay que hacer es también transmitirles a ellos cuál es la senda por la cual va a transitar esa recuperación económica que se pretende y, por tanto, generar también seguridad y generar certeza, circunstancia que, a mi juicio, en estos momentos todavía no se está produciendo. Por tanto, el análisis que yo os puedo dar en esta primera intervención, y me someto ahora gustoso a todas las preguntas que tengáis, va precisamente por las siguientes vías. En primer lugar, estamos en condiciones de pasar de la fase 0 a la fase 1. Si se nos deniega pasar de la fase 0 a la fase 1, lo mínimo es que el Gobierno de la Nación nos explique quiénes son los que nos han denegado pasar de la fase 0 a la fase 1, en función de qué informes, en función de qué fundamentos y qué es lo que no cumplimos. No es incompatible, es absolutamente incompatible en estos momentos que se pretenda que un denominado comité de expertos no sea conocido por aquellos en cuyo futuro está, nuestro futuro está en sus manos, y por tanto eso es fundamental. En segundo lugar, que esa transición se debe hacer necesariamente bajo el eje de la seguridad que debemos transmitir en todo momento y, por tanto, la adopción de las medidas correspondientes, que se debe hacer de la mano de los empresarios, de los autónomos, de los emprendedores, y, por tanto, que tenemos que ser conscientes de que la generación de riqueza, de empleo, de inversión, no viene de la mano de las administraciones, sin perjuicio de que en estos momentos las administraciones posiblemente tengamos que hacer un esfuerzo extra en determinadas inversiones de carácter público, pero que fundamentalmente el protagonismo se lo tenemos que dar a la sociedad, porque será la forma más rápida de que podamos recuperar esa situación económica en la que nos encontrábamos antes de la pandemia, a pesar de las dificultades que vamos a atravesar, y lanzar un último mensaje de optimismo. Creo sinceramente que de esto podemos salir reforzado. Entiendo que haya mucho pesimismo en el ambiente, entiendo que haya mucha desconfianza respecto del Gobierno de la Nación, pero creo que después de toda gran tragedia, y esto no lo dude nadie, ha sido una enorme tragedia como no se ha vivido en España durante muchas generaciones. La sociedad, si sabemos aprovechar las lecciones que debemos extraer, la verdad es que podremos, obviamente, podremos mejorar como sociedad, podremos entender que podemos vivir dentro de nuestras diferencias, podremos entender que el marco común de convivencia de 1978 nos ampara a todos los que pensamos distinto y que el problema no es pensar diferente, sino todos aquellos que nos quieren hacer pensar exactamente lo mismo a todos y cada uno de nosotros. Y ese es un proyecto que también tenemos en general para una ciudad como Madrid, que siempre se ha caracterizado por su apertura, por su diversidad, por su alegría, porque aquí, como se suele decir, no preguntamos a nadie de dónde viene,
ni a dónde va. Sencillamente aquí el que quiere venir a vivir va a tener las oportunidades que crea que tiene que tener, que se merezca, que se trabaje. Y yo creo que eso es muy importante. Vamos a tener una transformación también, sin lugar a dudas, de la ciudad. Estamos en un proceso de reflexión al respecto sobre lo que es la movilidad, sobre lo que es la utilización del espacio público, sobre lo que es una ciudad más cercana, que necesariamente a la vista de las circunstancias que se han producido con esta pandemia, lógicamente estamos analizando y queremos implementar. Pero también un último mensaje. El problema no ha sido el modelo. El problema no ha sido que vivamos en una democracia. El problema no ha sido que vivimos en un sistema económico razonablemente liberal. El problema no es el capitalismo. El problema no es la pandemia no puede traer como consecuencia un cambio de nuestro modelo institucional, político, económico, social o cultural, como determinados cantos de sirena por parte de determinados partidos están dejando caer, porque lo que tendremos que hacer es reforzar y mejorar este sistema, sin lugar a dudas, a la vista de la experiencia que hemos pasado, pero lo que no conviene es dinamitarlo, y menos por modelos que se nos proponen, que no son sino cantos de cisne, que no suelen haber triunfado en ningún otro país ni en ningún otro sistema, frente a una cuestión en España en estos momentos, que yo creo que vivimos en un país, desde luego, que sin perjuicio de todo lo que podemos mejorar, es un gran país. Alcalde, muchísimas gracias. Disposición para las preguntas. Muchísimas gracias. No sabes lo que está suponiendo para el Instituto de Emprendimiento tu, como lo llaman ahora, webinar. Estamos teniendo una de preguntas, la gente interesadísima. Luego, para despedir, diremos las cosas tan buenas que dicen de ti, que es impresionante. Pero bueno, vamos a meternos ya en el tajo de ir haciendo preguntas en concreto y hasta donde nos lleve el tiempo. Hay mucha gente preocupada por si este proceso de la vuelta a la nueva normalidad, el Ayuntamiento de Madrid va a plantearse que las calles se peatonalicen de manera definitiva, si esto va a ser bueno o no para el comercio de proximidad, si se podrá entonces expandir la situación de las terrazas. Bueno, por ahí van un grupo de preguntas que, si quieres, vamos de una en una. Muy bien. En relación con esta primera cuestión, en primer lugar, a mí lo de nueva normalidad no me gusta porque me parece contradictorio. Es decir, cuando un plan de desescalamiento ya se titula mal, pues no parece que sea el mejor de los comienzos. O es nuevo o es normal, pero lo que no puede ser es la nueva normalidad. Y, por tanto, no me parece la más acertada de las denominaciones. Y, como digo, al final, las cosas tienen su importancia que tengan un carácter meramente formal. En segundo lugar, como ya he indicado, es obvio que se va a producir un proceso de reflexión sobre la utilización del espacio público en la ciudad. Es decir, las consecuencias de la pandemia se van a arrastrar durante un largo tiempo y eso nos va a exigir tomar decisiones como las que se ha tomado en el fin de semana anterior acerca de las peatonalizaciones que se han producido a lo largo de la ciudad, que por lo menos desde luego vamos a mantener con la misma extensión y la misma amplitud a lo largo del próximo mes, para darnos un tiempo para poder ir pensando precisamente en cuáles son las actuaciones que vamos a tener que abordar desde el punto de vista de la movilidad. En primer lugar, es obvio que la gente se va a sentir más segura en todos los medios de transporte individual, que además, por cierto, son sostenibles, como la bicicleta, como el patinete o como puede ser la moto. Pero también hay que transmitir un mensaje: el transporte público va a ser seguro. El transporte público, en las condiciones que se van a establecer, yo animo a la gente a que lo coja, de verdad. No es una imprudencia coger el transporte público, sino todo lo contrario, porque va a haber una limitación de aforo, se va a tener obligatoriamente con mascarilla, van a estar desinfectados todos los autobuses, por lo menos lo que depende de la empresa municipal de transportes. Pero esto lo tenemos que ligar también necesariamente a la reactivación de la actividad económica. Está claro que mientras haya una limitación de aforo es necesario, y además en los meses de verano que viene, poder dar una solución a toda la hostelería de la ciudad de Madrid, tanto a los bares que tienen terraza como en su caso a los que no tienen terraza y a los que les tenemos que buscar alternativa, siempre que lo consideremos además con el comercio. Lo que no podemos pretender es que estas ampliaciones de terrazas vayan en detrimento de la propia actividad comercial o vayan en detrimento de la visibilidad que deben tener los comercios o incluso de determinadas acciones promocionales que también el pequeño y mediano comercio tiene derecho a hacer en el espacio público a lo largo de todos estos meses para poder también precisamente reactivar la vida económica. Es decir, nosotros ya hemos avanzado medidas como que determinadas calles obviamente podemos ocupar las bandas de estacionamiento de los vehículos para que se pueda aprovechar ese espacio público, determinadas calles que se pueden peatonalizar cuando no lleven una intensidad determinada de tráfico, porque todo esto además va ligado a una cuestión como la movilidad, que es la que le debemos dar solución. Nosotros en el ámbito de la movilidad no tenemos un problema dentro del perímetro de la M30. Realmente dentro del perímetro de la M30
quien se mueve en coche está eligiendo la peor de las opciones. Nosotros tenemos innumerables opciones para movernos más económicas en cuestión de tiempo y en cuestión de dinero que la utilización del vehículo privado. Y por tanto, nosotros vamos a potenciar aún más que efectivamente pueda haber determinados carriles que se reserven exclusivamente doblando el uso del transporte público, y también vamos en este caso a seguir con los planes de ampliación de Bicimat de tal forma que se pueda utilizar. Pero no olvidemos que en la ciudad de Madrid todos los días se hacen entre 10 y 12 millones de desplazamientos, de los cuales una parte muy pequeñita precisamente se hace mediante bicicleta, y además con una extensión que no va superior de media a la de los 5 kilómetros, igual que con los patinetes. Por tanto, el problema nosotros lo tenemos en cuanto a la utilización del vehículo fuera del perímetro de M30, que es donde tendremos que ser capaces de dar las soluciones adecuadas para que la gente no entre en coche adentro de la M30, sino que le generemos una mejor capacidad de transporte público, estacionamientos disuasorios, tengamos la capacidad también con los grandes centros de trabajo de llegar a determinados acuerdos para que se fomente el teletrabajo o también para que se fomente la flexibilidad en los horarios de entrada y salida. Por tanto, la pregunta es si la ciudad va a cambiar. Necesariamente va a cambiar, desde luego en estos meses como consecuencia de la pandemia. Necesariamente tenemos que hacer ese periodo de reflexión. Necesariamente tenemos que ir a un concepto de ciudad más cercana, porque creo que durante esta pandemia se ha vuelto a redescubrir en cierta manera la ciudad, tener más tiempo, tener la capacidad de poder comprar con mayor tranquilidad, tener la capacidad de poder ir al comercio de proximidad. Yo el otro día estuve en el mercado de Arganzuela y me lo decían, que ellos habían notado un aumento de ventas, y yo creo que eso también es positivo. Pero lo que no podemos hacer es contraponer tampoco lo que es la actividad económica con la movilidad, y por tanto lo que tenemos es que llegar a ese punto medio en el que igual garanticemos la sostenibilidad de nuestra movilidad, pero también garanticemos la actividad económica y la recuperación de la ciudad, y en ese proceso es en el que estamos. Pero en relación a la pregunta concreta, desde luego las peatonizaciones van a seguir a lo largo del próximo mes. Vamos a adoptar medidas sobre la utilización del espacio público para garantizar desde luego la reactivación económica que beneficia a la hostelería, a la restauración, que no perjudica al comercio, que beneficia incluso al comercio, y por otra parte también que genere mayor calidad de vida mediante determinadas peatonalizaciones. Nosotros ya teníamos prevista, por ejemplo, la de todo el entorno de la Puerta del Sol. Muchísimas gracias, Ana, por tu pregunta. Muchísimas gracias, alcalde, por su respuesta. Si os parece, vamos a ir dando paso a las preguntas que nos van formulando los asistentes a esta webinar. Mientras damos paso a las preguntas de los asistentes, quizá podríamos formularle otra pregunta más al alcalde. Ana, ¿qué te parece? Sí, bueno, tenemos ya muchísimas en la webinar estas, tenemos limitación de tiempo, pero bueno, hablando del comercio y todo lo que nos has estado contando, hay alguien, comerciantes, que preguntan que cómo se puede conseguir que el gobierno no publique en el BOE medidas que afectan al comercio sin consultárselo a los comerciantes, que a ver si es posible. Y dentro de ese orden de preguntas hay muchísimas, que si piensa que el gobierno está siendo leal con el Ayuntamiento de Madrid, que claro que Madrid es una capital que tiene mucha más población que muchas de las comunidades autónomas, que si también está teniendo reuniones con el presidente del gobierno, que le esté informando sobre cómo vamos a ir desescalando. Palabra que tampoco nos gusta. Mucha gente está muy nerviosa, incluso habla de que cuándo va a llegar Madrid a la fase 3. Bueno, ahí dejo eso y cuando quiera seguimos. He captado lo del tiempo, así que yo también seré más corto en mi respuesta. Trataré de ser más corto para dar toda la posibilidad de que todo el mundo que tenga preguntas las pueda hacer. En relación con el problema, el problema del gobierno es que el presidente del gobierno sale el sábado, nos da una rueda de prensa, nos anuncia una serie de medidas que van al Consejo de Ministros del martes. Y el Consejo de Ministros del martes sale la portavoz del Gobierno y nos explica las medidas que se han adoptado. Y de ahí a lo que pasa al BOE hay una distancia sideral. Hay una distancia sideral, es decir, no son capaces de transmitir certeza precisamente en todas estas cuestiones a los destinatarios finales de las decisiones, como tampoco son capaces de tener un diálogo activo y un diálogo en el que de verdad se pueda expresar todas las situaciones que afectan a los distintos sectores. Es decir, y esta no es la mejor manera de encarar la crisis económica, ni es la mejor manera de encarar la recuperación que necesariamente tenemos que afrontar y tenemos que afrontar lo antes posible. Y una de las cuestiones que yo creo
que es más criticable precisamente del gobierno es que las medidas se están adoptando sin contar con todos aquellos que se encuentran afectados y en el caso de que se cuente con su opinión, no contando o desde luego desdeñando esa opinión y diciendo una cosa el sábado, otra el martes después del Consejo de Ministros y otra que se publica en el BOE. Por tanto, yo creo que el gobierno ahí desde luego debería hacer un esfuerzo importante. Si es el gobierno es leal con el Ayuntamiento de Madrid, depende de lo que se entienda por leal. Depende de lo que se entienda por leal. Yo creo que el Ayuntamiento de Madrid ha sido más leal. El Ayuntamiento de Madrid yo creo que ha sido más leal. Todo el mundo conoce cuál ha sido mi postura desde el primer momento. Yo entendía que en medio de la pandemia no convenía hacer críticas y que conste que no es porque no pensara que había determinadas cuestiones francamente criticables, pero yo creo que en el momento nadie entendería que con millones de personas confinadas en sus casas y con la situación que estaban los hospitales se percibiera que podía haber habido o que podía haber una bronca política. Pero cuando uno ve durante la última semana los ataques inmisericordes que se están haciendo contra el gobierno de la Comunidad de Madrid, los ataques brutales y despiadados que se están haciendo por parte de Adriana Lastra, por parte de Pedro Sánchez, que señaló desde el Congreso de los Diputados a la Comunidad de Madrid, por parte de Pablo Iglesias esta mañana o por parte de Rafael Simancas, entiendo que desde luego la lealtad es una cuestión que va en dos direcciones y que por ahora ha ido más en la dirección de Madrid hacia el Gobierno de la Nación que del Gobierno de la Nación hacia Madrid. Y pongo un ejemplo, sencillamente uno. A mí no me ha llamado el presidente del Gobierno. Y a mí me da igual, ¿eh? Yo no tengo ningún problema como José Luis Martínez Almeida en que no me llame el presidente del Gobierno, ni me hiere lo más mínimo orgullo, ni me hiere mi dignidad. No es una cuestión personal, pero sí es una cuestión política. Yo creo que en una ciudad que ha sufrido lo que ha sufrido la ciudad de Madrid, la capital de España, donde él vive y donde él, por cierto, fue concejal, porque fue concejal de aquí, por una mera cuestión de deferencia, por una mera cuestión de cortesía, de afectividad, de cercanía, de cariño hacia la ciudad que más está sufriendo, no hubiera estado mal que el presidente del gobierno hubiera descolgado el teléfono y hubiera llamado al alcalde de Madrid a preguntar qué tal está, si puede hacer algo por nosotros, si nos puede echar una mano. No lo ha hecho el presidente del gobierno, pero lo ha hecho su majestad el rey. Y lo ha hecho su majestad el rey el 21 de marzo. Apenas una semana, menos de una semana después de declararse el estado de alarma, el su majestad el rey me llamó para ver qué podía ayudar a los madrileños en ese momento. Luego hemos tenido, nos hemos visto en alguna otra ocasión y ha vuelto a reiterarme el ofrecimiento de alcalde, si necesitas algo de mí, por supuesto, estoy a tu disposición. Entonces, son dos formas de actuar. No es una cuestión ya de lealtad o no de lealtad. Es una cuestión de que Madrid es una ciudad que ha sufrido enormemente. Y lo mínimo es que el presidente del gobierno, que vive en Madrid, que ha sido concejal en el Ayuntamiento de Madrid, hubiera tenido la deferencia, la cercanía de llamar al alcalde y decirle lo mismo, decirle, oye, alcalde, cualquier cosa que puedas necesitar, que puedan necesitar los madrileños, no dudes, dímelo. Aparte, hemos tenido buen trato con algún otro ministro, es decir, yo con Margarita Robles no he tenido ningún problema, con Margarita Robles me he visto, he hablado, hemos tenido buena relación, pero lo que es cierto es que si por lealtad se entiende lo que ellos han hecho entender, que es que no se puede criticar al gobierno, desde luego lo que ellos han hecho con la Comunidad de Madrid en la última semana, leal no ha sido. Alcalde, perdón, Ana. No, pregunta, alcalde, pregunta. Yo quisiera hacerte un comentario que realmente en la situación en la que se produjo, que era el momento más tenso, con más presión de la pandemia, la oposición del Ayuntamiento de Madrid se puso, por así decirlo, se alineó con el equipo de gobierno y con su alcalde. Y ese quizá sea el único ejemplo que tenemos en España de cómo un liderazgo como el tuyo, alcalde, rebaja la tensión política y se pone a buscar soluciones conjuntas, de acuerdo con la oposición, de cara a mejorar la situación de todos los ciudadanos. ¿Cómo ve el alcalde esta situación que en España realmente es muy extraña, por calificarla de alguna manera? Sí, es muy extraño y desde luego estoy muy agradecido a la oposición, pero creo que esto obedece también al liderazgo que tuvo el gobierno. Es decir, aquí hay una cierta confusión que se induce, que el gobierno tiene la misma responsabilidad que la oposición, o mejor dicho, que la oposición tiene la misma responsabilidad que el gobierno. No es así. No podemos pedirle a la oposición que sea responsable de lo que pasa. La oposición podrá ayudar más, podrá ayudar menos, pero quien tiene la capacidad de tomar decisiones y quien tiene la capacidad de gestionar es el gobierno. Criminalizar o estigmatizar a la oposición diciendo que esto no se soluciona porque la oposición no está ayudando
no es realista y además no es creíble. Por tanto, nosotros desde el primer momento lo que hicimos con la oposición en el Ayuntamiento de Madrid fue tener un contacto continuo. Yo me he reunido ya 9 veces por videoconferencia con los portavoces de la oposición del Ayuntamiento de Madrid. Hemos estado mucho tiempo en el cual les hemos dado información transparente, les hemos dicho las decisiones que estamos adoptando y además no solo hemos aceptado sus propuestas, que a mí me parece muy importante aceptar propuestas porque pueden tener puntos de vista que nosotros no alcanzamos a tener. Hemos aceptado sus críticas porque para mí criticarme la toma de determinadas decisiones no significa ser desleal, significa que me está aportando una perspectiva diferente de la que yo puedo tener y que a lo mejor a mí me contribuye a mejorar esa decisión. Y la oposición sabía que nosotros no les íbamos a criticar ni por hacernos propuestas ni por decirnos que alguna cosa de las que habíamos hecho estaba mal, pero que tampoco les íbamos a decir que si algo salía mal, la culpa era suya, porque la teníamos que mancomunar con ellos. Es decir, los aciertos no son del gobierno y los fracasos son de la oposición. Los aciertos y los fracasos son del gobierno. Y por tanto, yo creo que la oposición entendió desde el primer momento que esa era nuestra postura como gobierno, que lo que queríamos era que nos ayudaran, que no identificábamos la lealtad como una adhesión inquebrantable y que además manteníamos una interlocución continua. Porque a mí del pacto de Ciudadanos, el otro día con Pedro Sánchez para votar sí al estado de alarma, lo que más me sorprende es el punto primero. El punto primero del pacto dice: el gobierno se compromete a dialogar semanalmente con Ciudadanos. ¿De verdad, en la pandemia que estamos viviendo, con 25.000 muertes, el gobierno se tiene que obligar a un gobierno a firmar y poner por escrito para que uno le apoye en el estado de alarma que va a dialogar? Yo, si fuera el presidente del gobierno, me humillaría en mi dignidad que tuviera que firmar que tengo que hablar con la oposición. El punto al que hemos llegado, porque nadie ha resaltado en eso prácticamente. Pero de verdad podemos pensar que con más de 25.000 muertos que tenemos, con las cientos de miles de personas infectadas, con los millones de españoles que están confinados en sus casas, después de prácticamente 8 semanas de estado de alarma, la condición que hay que ponerle al presidente del gobierno por escrito, además, porque como no se fían hay que ponerla por escrito, es que dialogue con la oposición. Yo, si fuera presidente del gobierno, me sentiría ofendido en mi dignidad si me pidieran que firmara eso, porque estaría haciendo algo mal. Por eso digo que la oposición en el ayuntamiento, al margen de las discrepancias ideológicas que podamos tener, que como yo le dije a Rita Maestre, estamos en las antípodas ideológicas entre Rita y yo, porque estamos en las antípodas ideológicas. Pero lo que se ha establecido es una relación en la cual ellos saben que nosotros les damos la información, que nosotros mantenemos el contacto con ellos, que podremos no estar de acuerdo, pero que lo que no cortamos es ese contacto y que además no identificamos la lealtad con la adhesión inquebrantable. Y creo que eso explica también por qué se ha producido ese clima de entendimiento. Muchísimas gracias, alcalde. Ay, alcalde, hacen tantas preguntas que es difícil, además, ahora descender al terreno municipal, habiendo cosas tan fuertes y tan profundas como nos has contado. Desde luego, lo de la comunicación con el alcalde de la principal ciudad española, por parte del presidente del gobierno, bueno, no lo quiero calificar en esta situación tan, tan trágica que tenemos, pero voy a responder a todo el público que tenemos y hay que descender un poco a lo más municipal para salir de este momento de disgusto que por lo menos nos hemos llevado. Descendiendo a lo municipal, en el transporte, hablan mucho del transporte público, ya sé que has contado que es seguro, que animas a los madrileños a que cojamos el transporte público. Preguntan mucho por los nuevos métodos de transporte. Como bien has dicho, esto va a cambiar la ciudad. ¿Estos nuevos métodos de transporte se van a fomentar o potenciar el uso de la bicicleta, el patinete? ¿Qué opinas? Bueno, en relación con el transporte público, de verdad, reiterar el mismo mensaje porque es particularmente importante. Es decir, al final es cierto que las imágenes que se produjeron al comienzo del estado de alarma, donde se veía mucha gente en metro y en cercanías, han introducido una cierta sensación de que el transporte público es inseguro. Puedo garantizar de verdad que se están adoptando todas las medidas, que tanto la limitación de aforos como el uso obligatorio de mascarillas, como la desinfección de los autobuses, como el mantenimiento de las distancias de seguridad, como la colocación de pegatinas en los asientos que no se van a poder utilizar, por ejemplo,
yo creo que son medidas más que suficientes para decir a todos aquellos que utilizaban el autobús, que lo van a poder seguir utilizando, aumento de frecuencias que también vamos a acordar, y estoy seguro de que también estas medidas se están introduciendo en el metro y en cercanías. Lo digo porque tenemos uno de los mejores sistemas de transporte público del mundo, lo hemos construido con mucho esfuerzo a lo largo de muchos años, y por tanto que no lo echemos a perder como consecuencia de esta imagen que se ha generado sobre el mismo. Va a seguir siendo un sistema de transporte público eficaz y eficiente. En relación con los nuevos modos de transporte, ya he dicho, nosotros desde luego vamos a potenciar todos aquellos modos de transporte individuales en las que las personas se sientan seguras, en las que las personas entiendan también que tienen menos riesgo de contagio, y obviamente por ahí van los patinetes o por ahí van las bicicletas. Nosotros ya estamos trabajando en la ampliación de Bicimat, ya estamos trabajando en conceder nuevos permisos a las empresas o conceder permisos a las empresas de patinetes para que puedan reanudar su actividad. Estamos trabajando también en determinadas cuestiones que puedan beneficiar su movilidad, pero es que lo que no podemos olvidar es que todavía representan un porcentaje ínfimo respecto del conjunto de la movilidad de los madrileños. Como he dicho, estamos hablando de entre 10 o 12 millones de desplazamientos al día, de los cuales en bicicleta se hacen aproximadamente unos 5.000, y por tanto que todavía es un sistema minoritario en el que además todavía no tiene un ratio de distancia amplio, es decir, no sale prácticamente más de 5 kilómetros en el mejor de los casos de utilización por parte de los usuarios, y por tanto que también tenemos que combinar con otros sistemas de transporte. Pero es obvio que como sistema de transporte metropolitano, como sistema de transporte dentro de la ciudad o como sistema de transporte, una vez que uno ha utilizado el transporte público y quiere llegar a su lugar de trabajo o se tiene que desplazar a hacer una gestión o se tiene que desplazar a comer, por ejemplo, desde luego van a ser medios de transporte que necesariamente vamos a tener que potenciar a lo largo de estos meses. Muchas gracias, alcalde. Quisiera formularte la siguiente pregunta de un vecino de Madrid. Alcalde, hemos conocido la propuesta de modificar los trámites para la obtención de licencias de edificación, que actualmente se demoran hasta 12 meses, y de las licencias de primera ocupación, con plazos de concesión de 6 meses. ¿Nos puede avanzar los criterios previstos y los objetivos de plazos previstos? Muchas gracias, alcalde. Esta es una cuestión que nosotros teníamos ya en mente desde que tomamos posesión y en la que ya veníamos trabajando, porque hubo un informe del Colegio de Arquitectos, además demoledor, en el último periodo del gobierno anterior, donde decían que las licencias estaban yendo incluso hasta 18 meses, y por tanto una de las cuestiones que nosotros tenemos que estábamos trabajando era precisamente agilizar toda la tramitación de las licencias. ¿Cómo estábamos haciéndolo? En primer lugar, porque estábamos haciendo un procedimiento de simplificación normativa. Somos conscientes de que muchas veces el cumplimiento de la normativa municipal es muy complicado por parte de los promotores y además tiene cierta confusión. Por tanto, cuanto más simplificáramos la normativa urbanística, más seguridad jurídica podríamos dar y que no se produjeran respuestas distintas ante un mismo supuesto. De hecho, como en ocasiones podría haber sucedido en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid. En segundo lugar, nosotros apostábamos, desde luego, por la digitalización en el ámbito de la tramitación de los procedimientos urbanísticos, y nosotros hemos ya introducido una serie de novedades al respecto que van a aligerar también considerablemente los plazos y que además van a dar mayor seguridad jurídica. Y por otra parte, lo que hemos hecho es en este tiempo también reforzar fundamentalmente los servicios en todo lo que hace referencia con refuerzo de personal en el ámbito de las licencias de primera ocupación, pero también en las licencias de obra, de tal forma que los plazos ya se han reducido. No todo lo que nosotros quisiéramos, pero nosotros confiamos que antes de acabar este año se haya podido producir una reducción significativa en los plazos de emisión de las licencias. Y además nos beneficia que precisamente la Comunidad de Madrid, una de las cuestiones que ha introducido como novedad a raíz de la pandemia y con la finalidad de reactivar la economía, porque aquí nosotros no tenemos competencia legislativa, es precisamente modificar el sistema de licencias para sustituirlo con carácter general por el de declaración responsable, que era una de las cuestiones que nosotros también veníamos reclamando desde el Ayuntamiento de Madrid en este punto, y así como hemos finalizado un estudio en el que hemos identificado determinados cuellos de botella que se producían durante la tramitación de las licencias para poder, en ese caso, aligerar ese cuello de botella y generar que se puedan tramitar en un plazo más corto. Por tanto, en estos momentos tenemos en marcha tanto la simplificación normativa, la digitalización de los procesos urbanísticos y fundamentalmente lo que hace referencia a la concesión de las licencias, el reforzamiento de los equipos de concesión de licencias, fundamentalmente los de obra nueva y los de primera ocupación, finalmente se produzca esa modificación para la sustitución de licencia por declaración responsable con carácter general y la identificación de esos cuellos de botella por parte del Ayuntamiento, con lo cual, como digo, y siendo fundamental la reactivación económica y dentro de la reactivación el ámbito urbanístico, el ámbito de obra nueva, el ámbito de la rehabilitación,
va a ser esencial que al final de año podamos comprobar que se ha producido ya una aligeración importante de los plazos, aunque ya se han acortado respecto de los que heredamos del equipo de gobierno anterior. Pues qué buena noticia, alcalde. Pues relacionado precisamente con el tema urbanístico, preguntan, ¿cómo se puede acelerar el proyecto Madrid Norte? Ya han visto al alcalde con mucha fuerza y lo que llevábamos, no sé ya la de años que llevaba ese proyecto, ahora quiere que lo termine rápidamente. Pues Madrid Nuevo Norte, en primer lugar, lo que hay que agradecer a la Comunidad de Madrid es que su aprobación se haya producido el 25 de marzo, en medio precisamente de los momentos más dramáticos que estamos viviendo de la pandemia. Y yo felicito a la presidenta por aprobar Madrid Nuevo Norte aún en esas circunstancias, porque obviamente teníamos que afrontar la lucha contra la pandemia, pero como dijimos desde el primer momento en el Ayuntamiento, en esa Junta de Gobierno del 12 de marzo, no podemos olvidar el futuro que tenemos que afrontar. Y por tanto era un mensaje muy importante que en medio de la pandemia la Comunidad de Madrid aprobara la información más importante de transformación urbana que tiene en estos momentos cualquier capital europea, como es Madrid Nuevo Norte, capaz de generar miles de millones de euros de inversión, así como cientos de miles de puestos de trabajo y que nos iba a permitir cerrar definitivamente la ciudad por el norte. Por tanto, que era muy importante que fuéramos capaces de transmitir ese mensaje, no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional, porque Madrid Nuevo Norte tiene repercusión en el ámbito internacional, y decir, estamos atravesando una pandemia, estamos atravesando un momento dramático, pero Madrid quiere volver a ser Madrid, Madrid quiere volver a recuperar su futuro, y Madrid además lo va a hacer a través de una serie de políticas que se han demostrado adecuadas y eficaces a lo largo de los últimos 25 años. No es casualidad que dos meses antes de la pandemia Madrid hubiera superado por primera vez a Cataluña en Producto Interior Bruto, fuéramos la primera comunidad autónoma en Producto Interior Bruto con 1,5 millones de habitantes. Esto no es solo por el proceso, como se venía diciendo desde Cataluña, esta era una tendencia sostenida y continuada en el tiempo, consecuencia y causalidad, no casualidad, de la serie de políticas que se han venido implantando por los gobiernos del Partido Popular y que finalmente en este caso fructifican en esa aprobación de Madrid Nuevo Norte. Nosotros le estamos dando los retoques definitivos para resolver una serie de condicionantes que se nos pusieron desde la Comunidad de Madrid y yo desde luego espero que si no es este mes, sea en el mes siguiente, cuando podamos dar por aprobada definitivamente desde el punto de vista administrativo Madrid Nuevo Norte y por los promotores se pueda empezar a trabajar después ya prácticamente, si no me salen mal los cálculos, de 27 años desde que se produjo el concurso para la cesión de los terrenos. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias, Ana, por tu pregunta. ¿Cómo se va a gestionar el aparcamiento y el transporte público si se está recomendando el uso del vehículo privado, alcalde? Es que en mi caso no recomiendo tampoco el uso del vehículo privado. Ya saben que soy siempre partidario de no decirle a la gente cómo se tiene que mover, sino de generar las suficientes alternativas para que la gente pueda elegir aquella que le viene mejor y que la mejor sea habitualmente la utilización del transporte público o de otro medio de transporte que no sea el vehículo privado en este caso. Por tanto, yo no recomiendo la utilización del vehículo privado. Yo lo que le estoy diciendo a la gente es que cuando se tenga que mover por Madrid lo va a poder hacer en las suficientes condiciones de seguridad e higiene en el ámbito del transporte público para evitar precisamente esa estigmatización que se está produciendo y que, por tanto, evitar que se pueda multiplicar e incrementar el número de desplazamientos en vehículo privado, entre otras cosas porque si tenemos que ir a una reordenación del espacio público parece lógico pensar que van a caber menos coches y que va menos coches, más calidad también de vida en la ciudad dentro de ese proceso de reflexión que tenemos que hacer. Por tanto, yo lo que digo es que tenemos que tratar de generar, no dentro de la M30, que ya lo hemos conseguido, dentro de la M30, insisto, uno se puede mover en patinete, en bicicleta, en moto eléctrica, en car sharing, en VTC, en taxi, en metros, no sé si he dicho, o en autobús de la MT, y te vas a mover en menos tiempo y con menos coste de lo que te mueves en vehículo privado. Por tanto, no es un problema el vehículo privado dentro de la M30. Tampoco es un problema que entre gente a la ciudad de Madrid, porque la gente viene a trabajar, viene a consumir, y por tanto nosotros les recibimos con los brazos abiertos. Lo que tenemos es que tratar de que todas esas personas que vienen en sus vehículos privados le podamos generar un conjunto de alternativas que permitan que no lo tengan que utilizar. Siempre pongo el mismo ejemplo. Todos conocemos la entrada que es complicada por la carretera de Colmenar. Si nosotros vamos a hacer un estacionamiento disuasorio que ya está licitado en Pitis, si nosotros hacemos ese estacionamiento disuasorio, yo le garantizo a la persona que venga por la carretera de Colmenar que en menos de 25 minutos, en menos de 20 minutos incluso, va a poder estar en Recoletos, en la Puerta del Sol, en Chamartín o en Atocha, en cualquier centro neurálgico de la ciudad de Madrid, que se va a quitar la incertidumbre de cuánto va a tardar en el atasco, que se va a quitar los malos humores
de tener que circular en su coche, ya sea por la M30, ya sea por el Paseo de la Castellana, y por tanto que le vamos a dar la alternativa para que pueda dejar el vehículo tranquilamente y pueda llegar antes y con menos coste. Esa es la filosofía que nosotros tenemos y es a la que nos dirigimos. Por tanto, yo no recomiendo el uso del vehículo privado porque estoy haciendo todo lo posible porque el uso del transporte público, la gente perciba que va a ser en las mismas condiciones de seguridad que cualquier otra actividad que tenga que realizar durante el tiempo de la desescalada. No va a ser más peligroso que ir a un supermercado, no va a ser más peligroso que estar en la terraza de un bar, y a la terraza de un bar iremos y a un supermercado iremos. Las condiciones de seguridad van a ser a las adecuadas y, por otra parte, obviamente, fortalecer también ese conjunto de alternativas de desplazamiento individual. Cuando yo hablo de medios individuales, no digo específicamente que quiero primar el vehículo privado, quiero primar los patinetes o quiero primar las bicicletas o quiero primar la moto o quiero primar sencillamente el desplazamiento a pie. Mejor dicho, imposible. Bueno, vamos para agilizar esto a la siguiente. Hay tantas y miles de preguntas que esto sería: ¿cuándo estima que Madrid podría estar preparada para la fase 3? La gente está muy preocupada con ese tema de la fase 3. Es muy complicado decir cuándo Madrid puede estar en la fase 3. Es decir, estamos en un escenario en el que hay que ser muy cauteloso. Yo alguna vez me preguntan por estas cuestiones, me decían: ¿cuándo crees que vas a poder volver a tu abono en el Metropolitano? Pues yo espero que lo antes posible, porque ir al mejor estadio del mundo siempre es un placer para el Atleti, pero lo cierto es que hacer hipótesis con los escenarios que tenemos en estos momentos es francamente complicado. Y por tanto yo no puedo decir cuándo creo que podría estar preparado. A mí me encantaría, desde luego, que si el estado de alarma finaliza a finales de junio, si es que el gobierno consigue sacarlo adelante, desde luego que Madrid esté ya incorporada, al igual que cualquier otra comunidad autónoma, a que se pueda llegar a esa fase de desescalada. Pero vayamos por paso. Ya hemos visto que no hemos podido pasar de la fase 0 a la 1 esta semana. Esperemos poder pasar la semana siguiente y, a partir de ahí, viendo la evolución y el comportamiento del bicho, como se le suele llamar, pues es cuando podremos ir determinando esto. Pero, hombre, yo espero desde luego que si las cosas se hacen bien, podamos hacerlo junto con el resto de comunidades autónomas, o desde luego no con mucho retraso al respecto de las mismas. Alcalde, la siguiente pregunta: a nosotros como Instituto de Emprendimiento Avanzado nos preocupa especialmente. Dice así: ¿cree que son insuficientes las ayudas para nuevos emprendedores, tanto del marco legal como de financiación? Gracias, alcalde. Entiendo, en primer lugar, que lo que hay que hacer es dejar claras cuáles son las ayudas. Es decir, antes de determinar si son suficientes o insuficientes, que también me pronunciaré, lo que está claro es que tenemos que dejar, lo que la gente tiene que percibir, cuál es ese marco de ayudas, cómo se pueden recibir, dónde se pueden recibir, dónde se tienen que dirigir o dónde no se tienen que dirigir. Esto es como las fases de la desescalada. Todavía creo que es muy difícil que con carácter general sepamos exactamente en qué consiste cada una de las fases. Pues aquí pasa, creo que, un poco exactamente lo mismo. Es decir, falta un poco de información más rigurosa por parte del Gobierno de la Nación, y no lo digo como crítica destructiva, lo digo porque creo sinceramente, oye, que si el Gobierno de la Nación puede hacer un esfuerzo mayor en este sentido, va a ayudar a muchísima gente a la que en este momento no es que no le estén llegando las ayudas, es que no le está llegando la información sobre las ayudas. En segundo lugar, creo que las ayudas que se han hecho por el Gobierno de la Nación se tienen que reforzar. Obviamente hemos pasado de un esquema en el que unas veces nos decían que era la moratoria de los impuestos, luego te cobraban los impuestos, pero luego te volvían a decir que ya no te iban a cobrar los impuestos. A los autónomos han pasado por las más diversas fases posibles. Es como con los ERTEs. Con los ERTEs, a mi juicio, lo que se ha pegado es una patada para adelante. Bueno, pues ahora vamos a ver hasta el 30 de junio, a ver cuándo acabe el estado de alarma, y luego ya veremos a ver cómo lo solucionamos. Yo creo que es una solución, fíjate, que no le ha gustado ni al gobierno, ni a los sindicatos, ni a la patronal. Al final, tú tienes que marcar una senda, y una senda que sea razonablemente creíble, una senda porque por la que las empresas puedan estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero por lo menos tienen un trazado por el que saben que van a ir, y eso es particularmente importante. Y sí creo que tiene que hacer un esfuerzo especialmente importante respecto de los nuevos emprendedores, y por tanto tenemos que actuar en un doble marco. En primer lugar, desde el punto de vista local, legal, tenemos que ayudarles, y ayudarles habitualmente pasa por flexibilizar, simplificar e incluso desregular la normativa que tenemos, que en ocasiones es de muy difícil cumplimiento y que, sobre todo desde el punto de vista de los plazos, dilata en exceso que se pueda abrir un nuevo negocio o que se pueda generar una nueva inversión. Y en segundo lugar, obviamente, desde las condiciones de financiación,
Yo me refiero a lo que he dicho antes. Por un lado, creo que no hay suficiente información y, en segundo lugar, creo que no está llegando en cuantía suficiente a aquellos que verdaderamente lo necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues un poco al hilo de esta misma. El Ayuntamiento, dentro de las competencias que tiene, está estudiando establecer alguna línea de bonificaciones en los tributos municipales a empresas, a comercios, a establecimientos. Ya lo hemos aprobado. Es decir, nosotros ya he comentado que aprobamos el 12 de marzo y la culminación de la tramitación administrativa, espero que sea en el pleno que se va a celebrar a finales de mayo, nosotros establecimos una serie de bonificaciones e incentivos fiscales que alcanzan a más de 110.000 locales de la ciudad de Madrid aproximadamente en una rebaja del 25% del IBI, que son todos los locales que están afectados de ocio, de hostelería, turísticos, comercio, restauración, teatros, cines, auditorios, también los culturales, por tanto, y por otro lado, también una rebaja del impuesto a actividades económicas de un 25% en este caso, que es cierto que alcanza menos porque tienen que ser negocios con una cifra de facturación superior a 1 millón de euros. Nosotros en ese momento entendimos desde luego que era una cuantía suficiente. Creemos ahora que es una cuantía que debemos profundizar. Lo que pasa es que no lo podemos hacer si el Gobierno de la Nación no me deja utilizar la capacidad financiera que yo tengo en estos momentos y todavía no me ha dejado. Y precisamente iríamos en la línea de profundizar en esa línea de ayudas a todo el comercio, a todos los emprendedores, a los empresarios, a todos aquellos que efectivamente lo que necesitan en estos momentos es liquidez, necesitan tesorería, necesitan que se les dé un alivio a las cargas financieras que tienen y que por otra parte además se les genere ese camino de certidumbre por el que puedan transitar para tratar de ir a la recuperación económica. Por tanto, nosotros ese programa desde luego lo tenemos lanzado, nosotros queremos profundizar en ese programa, lanzamos también esa línea de avales que va dirigida fundamentalmente a emprendedores, que hacemos en cooperación con Aval Madrid, una línea inicial de 5 ampliable hasta 15 millones de euros, o por otra parte también todas esas líneas de ayudas que estamos haciendo al pequeño comercio o a los mercadillos directamente. Luego nos gustaría también colaborar fundamentalmente en todo el ámbito de hostelería y restauración, como hemos dicho, con bares, con restaurantes ahora que tienen que llegar, pero también establecer determinadas líneas de ayuda para la implantación de las medidas de seguridad que permitan generar esas condiciones a las que me he referido antes, tanto de seguridad objetiva como también y fundamentalmente de seguridad subjetiva. Muchas gracias, alcalde. Nos han formulado otra pregunta, alcalde. ¿Cómo piensa el ayuntamiento compatibilizar el uso más frecuente del espacio público con el descanso de los residentes? Gracias, alcalde. Comparo esta situación que estamos viviendo en estos momentos con un puzzle de difícil resolución, pero que acabaremos resolviendo, que nadie lo dude. Es decir, al final nosotros tenemos un puzzle derivado de esta pandemia en estos momentos que nos impone que necesariamente debamos adoptar medidas que generen la reactivación económica, pero que no olvidemos que vivimos en una ciudad donde tenemos que garantizar la calidad de vida de todos los que viven en esta ciudad. Y uno de los factores determinantes de la calidad de vida, obviamente, es que cuando uno llega a su casa puede descansar, no deba soportar un nivel de ruido que esté por encima del que está recogido en la normativa y que al mismo tiempo, obviamente, esto también genere que no haya incomodidades o molestias en las calles. Por tanto, nosotros estamos encajando todos esos puzzles, estamos viendo cuáles son todas las cuestiones o todos los intereses que hay en este caso, que yo no voy a decir en conflicto, porque yo creo que tampoco necesariamente hay que utilizar la palabra conflicto, pero lo que sí son intereses diversos, que lo que tenemos que hacer es tratar de conciliarlos. Lo decía un poco antes respecto del comercio, en cuanto a la ampliación de las terrazas, que no les puede perjudicar en su visibilidad ni en la posibilidad de que les podamos conceder en estos momentos actividades también promocionales fuera de sus propios recintos o fuera de sus propias tiendas. Pues bien, también tenemos que alcanzarlo con los vecinos. Es decir, nosotros tenemos una normativa que se va a seguir cumpliendo, una normativa fundamentalmente de ruido, que además es muy estricta, con zonas de especial protección acústica en determinadas zonas de la ciudad, pero que también tiene una serie de límites, aunque no estén en esas zonas de especial protección acústica, que por supuesto haremos cumplir. Si nosotros conseguimos, desde luego, que no se sobrepasen los límites de ruido, que por otra parte tampoco se sobrepasen los horarios que tienen concedidas las terrazas y que se haga en armonía con los vecinos, creo que será la forma en que tengamos de encajar ese puzzle. Pero desde luego, dentro de ese puzzle, una pieza muy importante es que lo que no vamos a generar son mayores molestias ni mayores incomodidades a los vecinos de la ciudad de Madrid en estos momentos. Muchas gracias. Como sabes, este instituto promueve el emprendimiento y una de las preguntas que nos hacen es si hay alguna medida que pueda adoptar el ayuntamiento para que nazcan nuevos comercios
ya que desgraciadamente van a morir muchos. ¿Cómo fomentar el emprendimiento? Bueno, nosotros ahí, para empezar, que políticamente yo creo que tiene su utilidad políticamente crear áreas de gobierno que de verdad tengan utilidad. Yo creo que no tiene utilidad permitirme crear 23 ministerios sencillamente para un reparto entre diferentes partidos, pero crear áreas de gobierno, como ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, como el área de innovación y emprendimiento, sí que es extraordinariamente importante porque no existía hasta el momento propiamente. Y nosotros tenemos un área de innovación y emprendimiento que junta dos cuestiones que son básicas, tanto la innovación y el ámbito digital, como el emprendimiento y la generación, por tanto, de nuevas oportunidades y negocios en la ciudad de Madrid. Y a partir de ahí nosotros lo que hemos hecho ya es una rebaja de todas las tasas municipales, una exención prácticamente, si no recuerdo mal, de todas las tasas municipales, de los que nosotros denominamos como viveros de empresa de titularidad municipal, pero por otra parte también una exención de tributos y bonificaciones en tributos municipales para todos aquellos negocios que se abran durante el primer año. Por otra parte, un asesoramiento constante por parte del ayuntamiento a través de esa área de innovación y emprendimiento en la realización de todos los trámites que se tengan que hacer para abrir negocios. Y por tanto, nosotros lo que queremos es ponérselo fácil. También dentro de las limitadas competencias, seamos realistas, que tiene un ayuntamiento. Un ayuntamiento, aunque sea el tamaño de Madrid, tiene las competencias que tiene. Ya digo que una de las más importantes, sin lugar a dudas, es la competencia simbólica, y esa tratamos de poner siempre los asuntos y los debates encima de la mesa, pero dentro de nuestras limitadas competencias estamos trabajando eso, en el tema de los incentivos y exenciones fiscales, en el caso de que sea constituir una empresa, se quiera emprender en la ciudad de Madrid, la exención para todos aquellos que no tengan una sede física dentro de lo que son nuestros viveros de empresas que están a lo largo de toda la ciudad, y por otra parte también un asesoramiento continuo a través de esa área de innovación y emprendimiento. Muchas gracias, alcalde. En la línea de la pregunta anterior, alcalde, nos entra otra pregunta. Alcalde, hemos conocido su bonificación del 25% del IBI a los inmuebles destinados a ocio, hostelería, comercio y espectáculos. Se plantea al ayuntamiento bonificar el IBI para aquellas personas que se han visto afectado por la crisis sanitaria COVID-19, ya sea a través de un ERTE, despido, etcétera. Gracias. Pues tengo que reconocer que no es una cuestión que tuviéramos encima de la mesa ni se nos había ocurrido, pero bien, yo creo que por estudiar todas las cuestiones no pasa nada, así que daré traslado para ver si se puede explicar y si técnicamente fuera posible. Y el coste, no puedo prometer nada, porque en estos momentos el Ayuntamiento de Madrid, la capacidad que tiene, si no nos conceden esos fondos adicionales, es muy complicado que podamos asumir nuevas medidas de estas características, pero desde luego no se nos había ocurrido, y por lo menos daré traslado a la delegada de Hacienda para que lo pueda estudiar. Muchísimas gracias. Siguen llegándonos preguntas de asociaciones empresariales que preguntan cuál puede ser el papel que tengan estas asociaciones en la reactivación de la economía y de todo el tejido empresarial, y si colaborarían con el ayuntamiento dentro de sus posibilidades. ¿Cómo lo ves, alcalde? Pues, para nosotros, desde luego, es esencial. Nosotros tenemos una interlocución constante con CEIM, también tenemos interlocución con Foro Empresarial Madrid, tenemos interlocución con las distintas patronales con carácter sectorial que hay, y nosotros somos de los convencidos de que en este punto tenemos que contar con su ayuda. Es decir, nosotros no negamos el carácter de representativo de estas asociaciones, y estas organizaciones, sino que por el contrario nos queremos apoyar en ellas. Pero por lo que he dicho antes, es decir, si aquí se pretende que esto únicamente la salida sea desde lo público, va a ser un error garrafal que nos va a conducir a consecuencias aún más devastadoras desde el punto de vista económico y social. Quien quiera pensar que aquí el esfuerzo tiene que ser única y exclusivamente público, se está equivocando. Aquí tiene que ser un esfuerzo conjunto en el cual, además, como premisa, se tiene que partir que, desde luego, de crear inversión, de crear empleo, saben bastante más los empresarios que las administraciones. Y, por tanto, yo a veces pongo el siguiente ejemplo. Nosotros lo que tenemos que hacer es no gripar el motor. El motor son los empresarios, el motor es la sociedad, y nosotros tenemos que tratar por todos los medios de que ese motor no se gripe. Pero lo que no podemos es pretender sustituir al motor de desenvolvimiento y de desempeño de la sociedad. Muchas gracias, alcalde. Queda en la línea que nosotros ya comentábamos en cierta ocasión, de que no se estigmatice, y menos ahora, a los emprendedores, aunque se llamen posteriormente empresarios, que son tanto el pequeño como el mediano como el grande, son los que reactivan la economía y son los que están, los que crean riqueza, y como bien dices,
son el motor junto con la sociedad. En cuanto a la siguiente pregunta, alcalde, ¿qué medidas tomará el ayuntamiento para proteger a las personas que se han quedado sin ingresos y tiene difícil o ningún acceso a ayudas? Gracias, alcalde. Nosotros, desde luego, también fuimos de la primera administración, las primeras administraciones, no puedo decir que fuimos la primera, creo que fuimos de las primeras que advertimos de la emergencia social que se avecinaba como consecuencia de esta pandemia. Concretamente yo lo describí como un tsunami y además dije que para combatir un tsunami por ahora el gobierno de la nación me ha dado unas gafas de buceo y es muy difícil con gafas de buceo combatir ese tsunami social que se nos viene encima. Lo digo porque nosotros, lo he mencionado ya, tenemos una capacidad, un superávit y un remanente de tesorería que se nos debe habilitar inmediatamente. Nosotros, por disposición legal, tenemos que amortizar anticipadamente 420 millones de euros de la deuda del Ayuntamiento de Madrid. No puede ir a otro destino que no sea amortizar anticipadamente deuda, lo cual nos parece disparatado por una razón económica. En primer lugar, porque los tipos de interés en este momento nos compensa seguir pagándola y no cancelarla anticipadamente, pero en segundo lugar, porque esos 420 millones de euros posiblemente estén mejor en estos momentos para afrontar esa emergencia social y la emergencia económica que para devolver anticipadamente la deuda. Y, por tanto, nosotros ahí le estamos reclamando insistentemente al Gobierno de la Nación. Nosotros desde el primer momento tomamos medidas pioneras, como fue ese albergue para refugio para personas sin hogar, que se hizo en IFEMA, que luego se amplió en un polideportivo de la Ciudad de Madrid, que luego hemos llevado incluso a hostales y a hoteles también, que por otra parte también adoptamos medidas para garantizar que se han multiplicado las peticiones de las familias que en estos momentos están solicitando recibir alimentos por parte del Ayuntamiento de Madrid y se está llegando en colaboración con la sociedad a todas esas familias para que nadie se pueda quedar sin comer en la Ciudad de Madrid. Aligeramos los trámites para dar una ayuda de 300 euros prácticamente mediante una declaración responsable a expensas de que luego comprobáramos todos los datos acerca de la capacidad económica de los solicitantes, pero que les permitiera tener esa ayuda de manera inmediata, que creemos que era particularmente importante. Estamos viendo el sistema en estos momentos para, una vez que hemos afrontado lo urgente que era esta pandemia, afrontar lo importante que es la situación social en la que se van a quedar muchísimas familias. Lo que es, nosotros tenemos una red de servicios sociales dimensionada a lo largo de los 21 distritos de la ciudad, que somos conscientes de que vamos a tener que reforzar y en estos momentos estamos trabajando en esos refuerzos por una sencilla razón, porque como he dicho, hay familias en situación de vulnerabilidad que jamás hubiéramos pensado hace 3 meses que iban a caer en esta situación y por tanto nosotros vamos a seguir en las líneas tradicionales que tiene el Ayuntamiento de Madrid de personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad, pero también vamos a tener que reforzarlo con líneas mayores de teleasistencia, de asistencia a los mayores, de cuidar especialmente a los mayores que se encuentran en situación de soledad no deseada, pero por otra parte también somos conscientes de que vamos a tener que afrontar, y lo digo así, competencias que no son propias del ayuntamiento, sino de la comunidad autónoma o del gobierno de la nación, pero dado que el ayuntamiento es la administración más cercana que hay a los ciudadanos, lógicamente nosotros no vamos a poder ignorar por una pura cuestión humanitaria y por tanto estamos en todo ese proceso de refuerzo. Gracias, alcalde. Siguiendo con esa materia, que efectivamente no es competencia del ayuntamiento, pero dado los globos sonda que todos los días lanzan, se ve mucha preocupación entre la gente y los participantes, y preguntan, señor alcalde, ¿tiene pensado algún paquete de medidas para proteger la propiedad privada y a los grandes y pequeños propietarios? Bueno, desde luego, creo que no hay mejor paquete de medidas que continuar con las políticas que hemos llevado a cabo a lo largo de todos estos años y que yo creo que, como indicaba anteriormente, sin perjuicio de que se puedan reformar y mejorar a la vista de la experiencia de la pandemia, sería estúpido ignorar las consecuencias de la pandemia y, por tanto, entender que no tenemos cuestiones que tenemos que modificar. Lo que no vamos a hacer es variar el rumbo. El rumbo es el que es, el rumbo es el que nos ha permitido ser la región que es el motor económico de España, que tenga los mejores índices, desde luego, y que, por cierto, las personas quieran venir a vivir a Madrid, quieran tener las oportunidades aquí en Madrid. A mí hay una cosa que habitualmente me ha sorprendido, ¿no?, de otras ideologías, que defienden modelos donde la gente se quiere ir. Y parece un poco extraño que la gente, si estuviera tan a gusto, lo que hace es tratar de huir por todos los medios de aquellos lugares. Aquí, afortunadamente, la gente quiere venir a vivir a Madrid, la gente quiere venir a trabajar a Madrid, y será precisamente porque hemos establecido un modelo político, social, institucional, en que la gente se siente cómoda y ve que tiene la oportunidad de llevar a cabo su vida personal y su vida profesional, ¿no? Y por tanto, por lo que digo, nosotros desde luego tenemos claro cuál es el rumbo que tenemos que seguir. Y yo creo que esa es la mejor tranquilidad
para los madrileños, que no duden que las políticas que hemos venido aplicando durante tantos años son las que vamos a seguir aplicando, sin perjuicio, obviamente, digo, porque sería estúpido ignorar las consecuencias de la pandemia, de reformarlas y mejorarlas en todas aquellas situaciones que nos aconseje la dramática experiencia que hemos vivido. Por tanto, yo creo que la mejor tranquilidad que se puede tener, desde luego, aquí en Madrid, es que esa política de baja presión fiscal, esa política de libertad de elección en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, esa política de simplificación normativa, esa política business friendly hacia todos aquellos que quieren venir a la Comunidad de Madrid, a la Ciudad de Madrid, se va a mantener y van a ser los ejes sobre los que va a pivotar esa recuperación económica y esa recuperación social. Y, por tanto, yo creo que esa es la garantía que pueden tener los madrileños. Muchas gracias, alcalde. Tengo un poco una... la misma... Ay, perdón, Claudio. Sí, Ana, por favor. Una profesora de ICADE, que por lo visto ha sido profesora suya también, me pregunta que si el ayuntamiento va a aprovechar la experiencia de teletrabajo para avanzar en la administración electrónica. Sí, la respuesta es sí. Es decir, nosotros no le podemos decir a las grandes empresas que les recomendamos el teletrabajo y nosotros a su vez no hacer exactamente lo mismo. Es decir, la administración sí tiene una capacidad de ejemplaridad que de vez en cuando deberíamos aprovechar en la medida de nuestras posibilidades y, por tanto, uno de esos campos en los que lo queremos aprovechar es precisamente en el teletrabajo. Fuimos la primera administración que efectivamente cerró el Ayuntamiento de Madrid, salvo lo que consideramos trabajadores esenciales, y además se ha demostrado que estamos funcionando. Y una de las cuestiones que yo creo que pueden cambiar a raíz de esta pandemia y sobre todo en las administraciones que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en función de dos ejes, el horario y la presencia. A lo mejor tenemos que trabajar en función de un eje, la productividad. Y si es en función de la productividad y del cumplimiento de una serie de resultados, a mí me es indiferente que trabaje en la oficina o que trabaje en su casa, con los beneficios añadidos que esto puede conllevar desde el punto de vista de conciliación laboral, familiar y, por otra parte, también desde el punto de vista de la movilidad que se puede generar en la ciudad o la disminución de la movilidad. Por tanto, nosotros, desde luego, estamos ya trabajando en el regreso de los trabajadores, sobre todo de los que necesariamente asisten desde el punto de vista presencial, por ejemplo, las oficinas de atención al público, de asesoramiento, pero, en segundo lugar, también estamos trabajando en un plan de teletrabajo, porque ya que fuimos la primera administración, también queremos seguir siendo la que marque la senda para que aún cuando hayamos vencido a la pandemia haya venido para quedarse esta fórmula de trabajo, que además es que nos parece altamente recomendable y que, por otra parte, creo que ha funcionado a lo largo de todos estos meses. Muchas gracias, alcalde. Gracias, Ana. Hay una nueva pregunta de un representante del tejido productivo madrileño. ¿Qué medidas tributarias se prevén en la Comunidad de Madrid tras el anuncio? Ya sé que están preguntando por la Comunidad de Madrid, alcalde. Tras el anuncio de Unidas Podemos de nuevos tributos estatales, teniendo en cuenta que están cedidos a las comunidades autónomas, ¿qué autonomía tiene la Comunidad de Madrid para frenar estas medidas? Esta pregunta no debería ser para usted, alcalde, debería ser para la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero aprovecho el foro para preguntársela. Bueno, aparte de como alcalde, aquí respondo como miembro del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, que obviamente ha trazado una política en este caso muy clara, a lo largo del tiempo y que desde luego la intención es mantenerla y por tanto, por otra parte, tratar de profundizar siempre que sea posible y las circunstancias lo permitan. Es una cuestión que tendrán que ver los responsables ahora mismo de la Comunidad de Madrid, pero desde luego lo que no se baraja es la subida de impuestos, sino por el contrario, seguir profundizando en esa política fiscal que ha hecho de la Comunidad de Madrid. Nosotros, la ministra de Hacienda hace poco, antes de la pandemia, dijo que la Comunidad de Madrid estaba haciendo dumping fiscal. Esto quiere decir, en primer lugar, que la ministra de Hacienda lo que acusó a la Comunidad de Madrid es de una práctica irregular, porque cuando alguien acusa de hacer dumping, acusa de estar haciendo una práctica anticompetitiva y, por tanto, les estaba acusando de una infracción, lo cual el lenguaje es importante. El lenguaje es importante y la ministra de Hacienda quizás debió ser más cuidadosa cuando dijo aquello a la Comunidad de Madrid hace dumping fiscal. Pero es curioso, yo ponía el ejemplo. En aquellos días se sentaba Pedro Sánchez con Quim Torra para hablar. Y la ministra de Hacienda decía que la Comunidad de Madrid. Y entonces hablaban de cambiar la ley. Y lo que estaban planteando era cambiar la ley para que la Generalitat de Cataluña cumpliera la ley y cambiar la ley para que la Comunidad Autónoma de Madrid dejara de cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la Comunidad de Madrid, a diferencia de la Generalitat de Cataluña, lo que ha hecho en el marco fiscal es aprovechar las posibilidades que le da la Constitución y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y la normativa en materia de tributos cedidos. Todavía nadie ha demostrado, porque no lo puede hacer, que la Comunidad de Madrid ha hecho práctica ilegal alguna.
lo único que ha hecho es aprovechar las posibilidades que le daba el ordenamiento jurídico. Por eso la paradoja era que se reunían con Quintorra para ver cómo modificaban la ley para que ellos la pudieran cumplir, pero a la Comunidad de Madrid le quieren modificar la ley para que deje de cumplir la ley. Y la consecuencia práctica que yo diría es, ¿por qué no probáis vosotros lo que ha hecho Madrid? Es decir, si Madrid tiene los números económicos y sociales que tiene, a lo mejor lo que tenéis que hacer los demás es hacer lo mismo que hace Madrid y no hacer lo mismo que hacía Andalucía. Y lo digo porque lo hemos visto en Andalucía. Ya tenemos los datos de Andalucía, con la rebaja tributaria y la política que ha puesto en marcha Juanma Moreno con Ciudadanos. También, por cierto, no hay que negarlo porque es un gobierno de coalición con Ciudadanos. Pero es que los andaluces lideraron el crecimiento económico en España durante un trimestre. Debió haber muchos andaluces que se levantaron y se frotaron los ojos pensando, después de 40 años es posible liderar el crecimiento económico. Y eso es fruto de una serie de determinadas políticas. Juanma Moreno, yo le vi en un desayuno aquí en Madrid, antes de ser presidente de la Junta de Andalucía, que decía, yo quiero hacer lo que hacéis en Madrid. Y como él quiere hacer lo que se hace en Madrid, los resultados económicos de Andalucía son los que son en este momento. Por tanto, desde el punto de vista legal, Madrid no ha cometido ninguna ilegalidad. Y sin embargo le quieren cambiar la ley para que deje de cumplirla. Y desde el punto de vista práctico habría que pensar por qué no hacéis vosotros lo mismo que Madrid en vez de criticar lo que hacemos. No se puede decir mejor ni más claro. Me da cosa tener que descender a preguntas más mundanas, pero bueno, como estamos en el terreno municipal, mucha gente pregunta por los parques. ¿Qué sentido tiene que estén cerrados los parques? ¿Por qué está cerrado el Retiro, Madrid Río? Bueno. Somos conscientes de la controversia que se ha generado y de la polémica en relación a por qué mantenemos cerrados los grandes parques de la ciudad. Vamos a ver, mantenemos cerrados los grandes parques de la ciudad porque el decreto del estado de alarma que está vigente en estos momentos establece una serie de restricciones o una serie de excepciones a las limitaciones de movimientos. Y por tanto, lo que dice es que se podrá pasear una hora al día, lo que dice es que se podrá hacer deporte, por cierto, de forma individual, porque lo he dicho ya en público y lo digo aquí también. Yo cuando vuelvo a casa desde Cibeles a las 8 de la noche veo a muchísima gente vestida de deporte y muy poca gente haciendo deporte. O sea, hay mucha gente que va de deportes y muy poca gente que hace deporte. Y yo veo a mucha gente que en vez de hacer deporte individual va en grupos de 2, de 3, de 4 y que va hablando. Yo entiendo el desgaste de la gente y entiendo el cansancio y yo no les puedo culpar después de todo lo que han pasado. Pero sí les puedo pedir un ejercicio último de responsabilidad. Entonces, si la situación es la que es en estos momentos, si nosotros abrimos los grandes parques, seamos realistas, uno no va a un gran parque a pasar, va a estar. Es decir, tú no vas al Retiro sencillamente a pasear. Quizás a hacer deporte sí, pero tú no vas a pasear, tú no vas a la Casa de Campo a pasear. Tú vas a la Casa de Campo a estar en líneas generales y es muy difícil que nosotros podamos controlar en esas circunstancias que se estén cumpliendo las condiciones del estado de alarma. Nosotros no podemos poner policías municipales en la Casa de Campo, en el Mer Río, en Madrid Río, en el Retiro, en el Capricho, en el Parque Juan Carlos I. Son extensiones de terreno que por su propia naturaleza lo que invitan es a estar más de una hora, cuando no se puede estar más de una hora, o lo que invitan es que a los niños, si ven otros niños jueguen al fútbol y no pueden estar jugando al fútbol juntos, o lo que invitan es que si estoy paseando el perro, pues ya lo paseamos 3 o 4 personas juntos, o que podamos hacer corrillos, es incontrolable. Por tanto, también es un mensaje de prudencia y de cautela, que esto no está ganado, que hemos hecho mucha parte del camino, pero que conviene no desandar ese camino, y que por tanto abriremos los parques cuando de verdad tengamos la convicción de que se pueden cumplirlos con las condiciones que se están generando en las distintas fases del estado de alarma, pero que en este momento ahora nosotros no tenemos esa capacidad de controlar, porque yo de verdad, hacer el ejercicio, Juan Claudio, Ana y todos los que nos estáis mirando, si estáis en el Retiro, vais al Retiro, a la Casa de Campo, a Madrid Río, ¿vais a estar una hora? ¿O vais a estar un poco más? Lógicamente, somos humanos, seamos realistas, es muy difícil que lo podamos controlar y por tanto yo creo que hay espacio suficiente en Madrid para que si se cumplen los requisitos del estado de alarma, se pueda mantener la distancia social. Muchas gracias, alcalde. La siguiente pregunta, son muchísimas las preguntas que nos están entrando, alcalde, y no vamos a tener tiempo para responder todas. Voy a formular la siguiente pregunta. Buenas tardes. En la línea del tema impositivo, ¿tienen pensado incrementar el impuesto sobre el incremento de valores terrenos de naturaleza urbana, plusvalía? Muchas gracias. Incrementarlo no. Nosotros ya
este último presupuesto, estas últimas ordenanzas fiscales que aprobamos, que entraron en vigor este año, nosotros introdujimos ya una bonificación del 50% en la plusvalía, básicamente en las transmisiones mortis causa de vivienda habitual y, por otra parte, también en las que se hacían de local donde se ejercía negocio o comercio. Por tanto, ya lo que habíamos hecho es reducir la plusvalía y bonificarla en un 50%, y nosotros, desde luego, nuestra intención es en años sucesivos, en función también de la situación económica, pero yo espero que lo podamos hacer y lo podamos cumplir, seguir en la línea de reducir el impuesto sobre incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, es decir, las plusvalías, no de incrementarlo. Muy bien, pues. Alcalde, sería imposible formularte todas las preguntas que están, porque hay miles y miles de preguntas, pero ya es que estamos fuera de tiempo, estamos abusando muchísimo de tu generosidad. Tenemos algo de tiempo todavía, de verdad. Sí, bueno, no es por hacer la pelota, que también, pero entre las cosas que dicen, que ya que a los políticos se les da mucho cuando por lo menos se les dice cosas bonitas, que les quede, pero voy a dejar esto, que es que de repente cosas del directo me da todo el solazo. Están diciendo que si somos conscientes de que el fenómeno Almeida se estudiará en las facultades de comunicación y de ciencias políticas como un fenómeno de liderazgo y humildad. Otros dicen, es impresionante, tiene todo el ayuntamiento en su cabeza. Que si es también consciente el alcalde de que su buena gestión, que todos conocíamos antes, lo que ha hecho es darle visibilidad y un prestigio que tenía, pero que pues mucha gente desconocía. Así que ya con esa cosa de pelotez, voy a dar, antes de que Juan Claudio plantee más cosas, darte las gracias, alcalde. Darte las gracias, primero, por tu generosidad con este Instituto de Emprendimiento y por tu tiempo, pero además, por ser alcalde de Madrid, la suerte que hemos tenido los madrileños de que en esta situación tan dramática estés tú al frente. Muchas gracias. Dejarme decir una cosa. Bueno, oye, agradecer de verdad enormemente los elogios y todo lo que decís. Yo creo que el ayuntamiento en la cabeza viene de ser opositor al final, Ana. Los que somos opositores al final, pues nos metemos, estudiamos y se nos queda en la cabeza, pero no tiene mayor mérito. Pero yo lo que digo es una cosa, de verdad. Yo sí me alegro de algo, que la gente valore mi trabajo. Es por una cuestión. Nosotros desde el primer momento fuimos muy drásticos y muy contundentes en las medidas que adoptamos y le dijimos a la gente exactamente lo que pensábamos que iba a pasar y por lo que adoptábamos esas medidas, y desgraciadamente el tiempo nos dio la razón. Efectivamente, las medidas estaban más que justificadas. Pero desde el primer día, además, les dijimos, oye, esto es una cuestión de responsabilidad individual. Si cada uno de nosotros conseguimos hacer en cada momento lo que nos corresponde hacer, desde nuestra responsabilidad individual triunfaremos como sociedad y venceremos a la pandemia. Era un mensaje que nosotros obsesivamente queríamos transmitir, porque sabíamos que lo que le estábamos pidiendo a la gente es que de un día para otro, modificara completamente su vida. O sea, no un poco, completamente. A todos nos gusta en Madrid salir, a todos nos gusta ir con los amigos, a todos nos gusta estar en la calle, a todos nos gusta disfrutar de la ciudad, a todos nos gusta ir al teatro, a todos nos gusta ir a un restaurante, a todos nos gusta hacer vida social. Y de repente, de un día para otro, le dijimos, ahora te vas a quedar en casa. Y además, prácticamente no tienes excepciones para poder salir. Entonces nosotros les dijimos, es una cuestión de responsabilidad. Si todos y cada uno de nosotros, cualquiera que sea nuestra situación, hacemos lo que nos corresponde, lo conseguiremos. Por tanto, yo lo agradezco, pero por una razón, porque si la gente lo percibe así, por lo menos he sido coherente con el mensaje que yo le transmití a los madrileños como alcalde. Es decir, yo no le puedo pedir a los madrileños lo que yo no soy capaz de hacer. Y por tanto, yo, más que por elogios y tal y cual, que no creo que los merezca tanto, de verdad os lo digo, lo que sí creo es que por lo menos he sido coherente con lo que le hemos pedido a los madrileños, que es donde nos tocara a cada uno, hagamos lo que nos corresponde. Y de esa manera saldremos adelante. Y yo creo que en gran medida lo hemos conseguido, ¿eh? Pues sí, un ejemplo, la verdad. La ciudadanía en general, todos, porque los adolescentes, los niños. Sí. Querido alcalde. Ese fue otro de los mensajes que lanzamos desde el primer momento a los jóvenes. Que los jóvenes iban a tener mucha responsabilidad y van a tener que asumirla también. Sí. Yo creo que lo han hecho. Querido alcalde, perdona, Ana. Sí, yo ya terminé, sí. Querido, como que queráis, agobio por el alcalde, pero bueno, ahí tenemos preguntas para... La,
tenemos que priorizar el tiempo del alcalde. Ya nos ha dedicado bastante tiempo. Hay personas que seguramente necesiten ahora mismo ya la atención del alcalde en otros lugares. Queremos agradecerte siempre, alcalde, tu participación hoy en esta videoconferencia. Ahora se le han dado muchos nombres. Intentemos que se quede uno español, que nos gusta mucho el español, el castellano antiguo. Y quisiera también, por favor, en nombre de todo el equipo del Instituto de Emprendimiento Avanzado, cuando pase esta crisis sanitaria, que pudieras visitarnos en el campus del Instituto de Emprendimiento Avanzado. No queremos abusar más de tu tiempo. Te queremos dar una vez más las gracias, no solamente por tu disposición ayer, sino por la de hoy. Disculpad a todos los asistentes por los fallos técnicos o de falta de experiencia que hayamos podido cometer en esta masterclass del alcalde, y agradecerte también la línea que has adoptado de no buscar la confrontación y buscar soluciones, incluso con la complicidad de la oposición. Creemos que los ciudadanos te lo van a agradecer siempre y más en estos momentos. Un abrazo muy fuerte, querido alcalde. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias, querida Ana. Gracias por tu colaboración, siempre desinteresada, con el Instituto de Emprendimiento Avanzado, y gracias por la brillantez con la que acompañas y preguntas el coloquio. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Tienes a los atléticos encendidos diciendo que toda tu brillantez no es por ser opositor, sino por ser atlético. Eso puede ser cierto. Y muy orgullosos de ti todos. Gracias, alcalde. Muchas gracias a vosotros. Encantado de volver cuando queráis. Gracias. Muchas gracias.